positivas en nuestra vida, la importancia que tienen las emociones positivas en nuestra vida, y por eso recibimos a la doctora en psicología, María José Soler. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Por favor, acá tenemos el libro. ¿Por qué surge justamente la necesidad de hablar de este tema? Vive bien, sé feliz. Bueno, este libro surge después de un devenir profesional largo. Mi doctorado en psicología fue sobre psicología positiva, que fue un tema que me deslumbró cuando lo conocí, porque cuando uno se forma como psicólogo, te formás más para una mirada sobre la enfermedad, sobre la patología, sobre el trauma, y descubrir esta nueva mirada en la psicología positiva, que es un enfoque que se llama salutogénico. ¿Qué es la psicología positiva? Es justamente una nueva mirada que surge en el año 2000, que lo que busca es investigar de manera científica qué hace al bienestar humano. Que además es interesante porque empiezan buscando qué hace a la felicidad y luego de los 10 primeros años de investigación cambian a bienestar. Porque vieron que muchas veces la felicidad tiene más este componente como momentáneo, o hedónico, o placentero, o del disfrute. Y que sin embargo, y esto en tiempo de pandemia nos viene muy bien, ¿cuántas veces nos sentimos bien, aunque no digamos estoy copado, estoy feliz? Yo tengo 5 hijos y siempre pongo el ejemplo. Cuando uno se levanta 4 y 5 veces de noche, no te sentís feliz, pero te sentís muy bien. Porque tiene sentido para ti hacer eso, porque lo estás haciendo desde el amor, desde el compromiso. Entonces, de eso se trata la psicología positiva. Investigar qué hace que la gente se sienta bien. Cómo desarrollar caminos para que las personas tengan mayores niveles de bienestar. Aún pasando mal. Porque no se lleva mal el florecimiento humano con el displacer. Eso es muy interesante. Lo placentero, las emociones positivas son un camino hacia la felicidad súper importante que lo tenemos que trabajar, pero también hay que trabajar otras vías, sobre todo cuando se nos recortan las emociones positivas por situaciones adversas que todos vivimos, por situaciones de dolor. Por eso no está bueno la gente que cree que psicología positiva es carita feliz, claro, y todo smile y frivolidad. Y que hay que estar en un buen momento para estar bien. No, como la idea es el peor momento sacarlo eso, mejor. Que en definitiva de eso se trata la resiliencia, que es esta capacidad de fortalecernos frente a las adversidades, de crecer, de estas personas que uno termina mirando, que decís, pa, este tipo la tiene clara, lo miro y quiero ser como ella o como él en algún esa sentido. Gente que querés tener cerca, ¿no? Que eso, contagia. Que... ¿verdad? Que bueno, de eso se trata también parte del libro. La psicología positiva trabaja mucho lo que es virtud. Y entonces la virtud, está bueno, Aristóteles, que en psicología positiva es muy importante, decía que una virtud es un hábito operativo bueno. Un hábito. Son hábitos de vida emocional saludable. Claro. ¿Verdad que muchas veces hablamos de hábitos de vida saludable como en cuanto al cuerpo? Comer bien, hacer ejercicio, dormir. Pero es un trabajo dormir. Constante de todos los días, ¿no? Totalmente. Las personas más felices trabajan en ser felices. Dicen, a mí me importa ser feliz, me importa mi bienestar, lo cuido, le dedico tiempo, le pongo foco. Ahora, igual hay que definir qué es la felicidad, ¿no? Porque puede haber tantas felicidades como seres humanos. Por supuesto. Cada uno tiene que ir encontrando. Pero lo interesante es que se ha ido descubriendo estas vías hacia el bienestar. Si quieren, les cuento un poco de qué se trata. Miren, la primer vía es justamente la que más popularmente se considera, la de pasarla bien. La vía de las emociones positivas, que además tampoco es solo perepepe, porque de repente una emoción positiva es el orgullo de sí mismo, cuando uno dice estoy satisfecho con mi vida, o el asombro, cultivar el asombro, qué te asombra a vos, qué te interesa, qué lugar tiene aquello que te interesa en tu cotidianidad, la serenidad, todo lo que tiene que ver con los espacios de bajar la ansiedad, de estar aquí y ahora, de las prácticas contemplativas, el mindfulness, la vida de oración para la gente creyente, esos momentos donde uno dice, me encuentro en mi eje, me sereno, pero también la alegría, el disfrute, como ustedes que la pasan bomba aquí, también una muy importante en psicología positiva que es la gratitud. Cómo enseñarle a la gente a ser más agradecida, cómo cultivar el agradecimiento como un estilo de vida, como una mirada frente a la vida, sobre todo hoy que hay tanto que nos lastima y que nos agrede,
Hay un ejercicio, por ejemplo, en psicología positiva, que es a esa frase que te nace, terminala con pero, afortunadamente, claro, y dale la vuelta. Porque nuestro foco tiende a ponerse en lo que nos agrede. Y las emociones displacenteras tienen 3 veces más carga sobre la psiquis que las emociones placenteras. Claro. Entonces uno tiene que hacer como un ejercicio, es decir, me detengo, cambio la mirada, cambio el foco, a ver qué hay de afortunadamente, estoy vivo, camino, sí, sí, veo. Cambiar el pero que siempre decimos, vos para todo tenés falta, un pero, claro, agregarle eso, pero, afortunadamente. ¿Verdad? Hacer como este ejercicio de la no mirada. No estar lo que no tengo, lo que me falta, tal lo que cual, no puedo ser. Lo tal que... cual. Entonces hay como múltiples ideas, caminos, ejercicios, por eso en el libro, después de cada capítulo hay ejercicios para un compromiso de trabajo sobre estas virtudes. Porque como son hábitos, todo hábito implica un trabajo, un ejercicio, un dale que va, quiero desarrollar esto. Por ejemplo, los niños que naturalmente son pesimistas, que hay niños que son pesimistas, los papás los pueden ayudar cuando el niño pone la mirada en el foco negativo y decir, a ver, fulano, vamos a ver 3 cosas buenas, chiquitas. Esto de detective de las cosas buenas es el cambio de mirada, el entrenamiento en este cambio de mirada, en el foco. Y eso solo es la vía de las emociones positivas. Imagínense todo lo que hay, claro, para trabajar ahí. Claro. Hay otra vía, que recién hablábamos de qué placer, cómo se siente acá en la buena vibra, en el trabajo. Hay una vía que tiene que ver con una vida comprometida en trabajos o tareas que me gratifiquen. Es la vía del compromiso, la vida comprometida. ¿Qué es una vida comprometida? Es una vida vivida con fuerza, con foco y con pasión. Qué placer si lo tenemos en lo laboral, pero si no tenemos la suerte, como muchas personas, de trabajar en aquello que nos apasiona, fundamental encontrar en la vida qué te apasiona y trabajar en eso que te apasiona. Un hobby, una tarea, lo que fuera. Esto trabajando en talleres por Zoom ahora, en empresas y esto, yo le decía, bueno, ¿qué lugares de recuperación emocional han encontrado en este encierro? Y la gente te empieza a volcar cosas que ha descubierto que le apasionan. Claro. Cocinar. Que no le prestaba atención. Que no le prestaba atención. Hacer una clase de Zumba por Zoom, claro, reírse en familia. Creo que ese es un ejercicio que tenemos que hacer siempre, ¿no? Siempre. No solamente en la pandemia. A ver, ¿qué es realmente lo que te hace feliz? Tal Así cual. Así lo tengas que hacer 5 minutos al día. Totalmente. No importa. Mira, una pregunta buena es, ¿cuál es esa actividad que se te pasan las horas volando? Ahí tenés, claro, un tip. ¿Y qué tiempo le dedicas en tu semana a esa actividad donde se te pasa el mundo? ¿Por qué es tan bueno esto que en psicología positiva se llama flow, fluir? Porque toda la mente y la persona fluye en ese estado y se olvida. Entonces, esas preocupaciones que uno está, que no puedo, que no me bebe, que la vida, qué horror, que no tengo trabajo, en ese momento mi mente se olvida. Claro. Y estoy desarrollando una habilidad porque sé que soy buena en eso. Nadie me inventa, claro, que soy bueno, yo sé que soy bueno. Habilidad y disfrute. Disfrute unido a la habilidad, pero también tiene que ver con esto del crecimiento en un desafío que es manejable para mí. Que de repente es decorar esa torta mejor. ¿Y qué importancia tiene eso, ser con, remarcarle eso a los niños, ¿no? Descubrir que esto, son buenos, incentivarles, sí, eso para es la vida fascinante. Adulta. Es fascinante. Si quieren les cuento una anécdota súper linda. Trabajando en una escuela de contexto crítico sobre esto de psicología positiva aplicada a la educación, contándoles este concepto a las maestras y diciéndoles qué importante que es que encuentren esto en sus alumnos, la maestra me contó que había el típico niño con déficit atencional, fatal, que siempre marcándolo, pobrecito, y vino la murga a la escuela. Y el niño dice, uy, el tambor, pidió el tambor y empezó a tocar. Y tenía un don natural por la música, el oído, el murguero le regaló un tambor. Y la maestra sabia le empezó a decir, fulano, cuando tú te portás bien y aguantás un ratito quieto, yo te dejo tocarle el tambor a tus compañeros. Dice, hubo un antes y un después en ese niño. Claro. Porque ese niño encontró una identidad positiva y encontró un refugio sano
frente a un mundo adverso, ¿verdad? La clase para él era adversa, pero encontró, wow, yo acá, maestra espectacular, le consiguió uno que le daba clase. Entonces el niño empezó a fluir y a tener ese refugio y ese espacio de recuperación emocional frente a otras dificultades que la vida le daba por su déficit atencional en el tambor. ¿Hay otra experiencia personal que contás sobre tus hijos, que cuando eran chicos vos y tu marido les contaban historias, en un momento se le terminaron los cuentos y empezaron a crear determinados personajes que eran cada uno de ellos con diferentes historias? Y después, cuando creció, uno de tus hijos se tatuó ese personaje, le quedó de tantos años. Sí, tal cual. El cultivar la vida de familia, cultivar estos momentos de encuentro íntimo, es otra de las vías del bienestar. Uh-huh. ¿Qué se vio en la psicología positiva? Que las personas no necesitábamos 1000 amigos de Instagram, ni mucho menos, todos lo sabemos, pero sí necesitamos algunas personas que sean nuestro puerto seguro, que sean esas personas donde yo puedo ser auténticamente yo con el otro y voy a ser sostenido por el otro. Esto en la pareja ni qué decir. Hoy en día yo soy terapeuta de parejas. Se sabe que es uno de los ejes por los que se rompen las parejas. Cuando el otro deja de estar ahí para mí, cuando el otro deja de ser ese lugar donde me puedo contener y refugiar, el no estuviste para mí. Entonces, cultivar con nuestras amistades, en nuestros vínculos, relaciones íntimas cohesionadas, es otra vía clave para el bienestar. Y de esto se trata. Un desafío cuando estamos tan alejados, ¿no? Cuando estamos con esa falta de contacto. Claro, pero en esto tan práctico y útil que tiene la psicología positiva, te da como muchas ideas. Y te dice, por ejemplo, si tú estás en un mal día, hoy, tú que estás en un mal día, cuando termine esto, agarrá tu celular y elegí a alguien para ya mandarle un agradecimiento. Te quiero agradecer porque estuviste para mí en tal día, o porque me haces una sonrisa. Ya no más el tomar contacto con eso, esto yo lo hago en muchos talleres, la gente ya empieza a sonreír, porque empieza a sentirse bien de pensar en el otro, de hacer un acto de amor, de apertura, de descentramiento. Porque, ¿qué nos pasa? La emoción displacentera me tira para adentro, me hace bicho bolita, me saca las púas. En cambio, cuando yo digo me abro a darle al otro una cuota de amor, vuelvo a brillar. Tal cual. María, una pregunta. ¿Por qué el Jenga? ¿Tiene algo que ver con eso? Sí. Bueno, yo buscaba, bueno, ¿qué símbolo quiero poner? Y bueno, dándole vuelta, encontramos el Jenga, porque la felicidad implica trabajo. Implica esto de una mano que opera. El Jenga es la vida y la mano es ¿qué hago yo con mi vida? Y qué precario que es a veces el equilibrio, cómo se nos cae el juego, se nos derriba, nos refundamos, volvemos a empezar, nos cuidamos para que este equilibrio esté estable. Y entonces la felicidad es un desafío, pero también es un juego, también implica mi trabajo sobre esto, es una tarea. ¿Verdad? La felicidad es un don y es una tarea. Que además se puede volver a armar. Se puede volver a armar todo, y volver a empezar. Lo puedes volver a armar. Dale que va. María José, un placer como siempre. Muchas bueno, gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Nos vamos al móvil. Al móvil.